En la definición del Grupo H del Torneo Selectivo Nacional Femenino Sub-15 de Baloncesto, Guerreros Napo derrotó al Club Formativo Pastaza. Ambos conjuntos llegaron a esta última fecha con 2 partidos ganados frente a Francisco de Orellana y a Gigantes de Santo Domingo. El Coliseo de la Federación fue el escenario en el cual estos dos buenos conjuntos buscaban terminar en primer lugar. En el inicio del partido, Pastaza sorprendió con una marcación 1-1, dificultando la salida de Napo. El primer parcial fue favorable para el cuadro visitante por 15-11. En el segundo cuarto, Napo pudo darle la vuelta a la situación y a través de transiciones rápidas inclinó la balanza a su favor. Las anotaciones no se hicieron esperar y Guerreros cerró el periodo con 32-26 a favor. Tras el descanso, el partido fue parejo. Pastaza intentaba acercarse en el score y Napo respondía. Así llegaron al último periodo con una diferencia de 8 puntos. En el capítulo final, Pastaza hizo todo lo que pudo, pero Napo fue superior y casi sin sobresaltos terminó por imponerse 64-53. Con esta victoria, Guerreros culminó de forma perfecta este cuadrangular y ahora espera a sus próximos rivales. Con edición de Diego Acosta, informó Hernán Barros.